En el uso de la palabra, el diputado Hernán Pérez Araujo. Gracias, presidente. Señor jefe de gabinete, compañero Santiago Cafiero, bienvenido a nuestra casa, la Casa del Pueblo, la Casa de la Democracia Argentina. Es un verdadero beneplácito el que tenemos en recibirlo a usted, a la señora vicejefa de gabinete y al compañero Chino Navarro. Creo que podemos iniciar agradeciéndole la presencia y agradeciéndole la paciencia. Luego de su pormenorizado informe, tolerado las intervenciones de algunos diputados y diputadas del bloque mayoritario de la oposición, que reclamaban insistentemente por su presencia en este recinto, y hoy, luego de sus vociferaciones, luego de desgañitarse en sus bancas con improperios, casi llegando al insulto, se retiraron y están viéndolo por televisión. Hay que decirlo a esto también, señor presidente, señor jefe de gabinete. La próxima vez lo podemos hacer por vía telemática, que para la bancada mayoritaria de la oposición es lo mismo, porque estar en el despacho. Quiero agradecerle también, señor jefe de gabinete, desde mi provincia, como provinciano de Tierra Adentro, de la provincia de La Pampa, que vengo, por haber incluido a mi tierra nuevamente en el mapa de nuestro país. Nosotros veníamos de 4 años de destierro prácticamente. Veníamos de 4 años de una discriminación sin parangón alguno en nuestra historia. Desde la provincialización no habíamos sido sometidos al destrato que el gobierno de Cambiemos entonces y de Hoy Juntos por el Cambio nos sometió. Por eso le agradezco que en su nombre y al presidente de la Nación que nos hayan incluido nuevamente en el mapa, nos hayan tendido la mano y hayan puesto en práctica, como lo dijimos en la campaña electoral, un gobierno inclusivo, federal, solidario, que no haga las distinciones. Hoy se habló de látigo, se habló de billetera. Nosotros la billetera no la vimos en 4 años y el látigo todavía lo tenemos marcado en el lomo. Esto hay que decirlo, señor presidente, aunque a alguno le pueda resultar antipático. 63 viviendas en 4 años hicieron en la provincia de La Pampa. Hoy mi gobernador, con quien hablaba ayer de este tema, está encaminando la construcción de 900 viviendas por parte del Estado Nacional. Ningún kilómetro de asfalto repararon en mi provincia. Hoy se está avanzando en la reparación de las rutas nacionales. No nos pagaron ninguno de los juicios que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ganamos y hoy están en avanzadísimo estado de negociación. Entonces, verdaderamente, que nos vengan a hablar de gestión de la pandemia algunos que no han gestionado ni una subcomisión de bochas del club de su barrio, verdaderamente nos hace mucho ruido y nos hace estar absolutamente convencidos de que hoy querían que venga el señor jefe de gabinete, y celebramos que haya venido, a dar inicio a la campaña electoral que se viene. Ya la hicieron, ya cada uno vio cómo se va posicionando en la conformación de la futura lista de sus distritos, y se fueron. Seguramente cuando nos vayamos de aquí, cerca de las 7 de la tarde, se irán al prime time de los canales de televisión a los que suelen ir, a seguir con la crítica sangrienta al gobierno de Alberto Fernández.
Tengo que hacer una pregunta, señor jefe de gabinete. Celebro el plan de vacunación. Obvio que no a todos los deja satisfechos, esto sabemos que es así. Celebro que el 40% de la población esté vacunada con al menos una dosis, que tengamos 27 millones de vacunas. Hace un año nos decían que íbamos a envenenar a la población. En mi provincia, La Pampa, el 60% de los mayores de 18 años ya está vacunado. Celebro el federalismo al que usted hizo alusión con la puesta en práctica del nuevo sistema en la hidrovía, con el federalismo y en la participación de las provincias integrantes de la cuenca. Y en ese sentido, también desde la provincia de La Pampa, le pregunto, ¿cómo ven desde el Gobierno Nacional la concreción de organismos de cuenca en otros sitios de nuestro país? En el caso concreto, por ejemplo, la cuenca del río Desaguadero Salado Chadireubú Curacó, de la que son miembros la provincia de Catamarca, La Rioja, San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro, la cuenca más grande del país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, jefe de gabinete. Gracias, diputado Pérez Araujo.